Pero mira qué padre, me ha encantado, el mejor grupito de amigos que podrías tener. No puedo evitar reír al verlos. Yo tomaré más jugo, por favor. Jaden sonrió nervioso. Son cute, tienen que reconocérmelo, son cute. Me alegra el rediseño que han tenido los hermanos, la verdad, se ve muy cool. Aldara siempre está perfecta. Entonces, Aldara siguió lavando platos, tratando de fingir que no me estaba escuchando. ¡Aldi! Ya molesta, ella me miró un poco apenada. Está bien, tal vez no es tan peligroso como creí. Oh. ¡Este eres tú y este soy yo! La voz de Matthew proveniente del comedor nos interrumpió. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, qué lindo! El zorrito le mostraba al caballo un dibujo que hizo con los crayones y unas hojas de papel que él deja guardados en mi casa. ¡Oh! El caballo miró el dibujo muy curioso. ¿Tal vez? Miré al Dara y le sonreí con una ceja alzada. ¡Ah! Solo no confío en él, es muy raro. Ella siguió lavando platos. ¿Por qué no sabe comer bien? Aldara cerró el grifo y suspiró. No es eso, Jean. Ella se veía algo frustrada. ¿Qué es entonces, Aldi? Le pregunté preocupado por su reacción. No sé, solo estoy muy cargada de cosas que están pasando últimamente. Ella secó sus patas con un trapo. Primero, papá tuvo que irse de emergencia al castillo del gran Bogdan y no tuve nada de tiempo para hablar con él. Debió pasar algo grande, pues su actitud me desconcertó. Segundo, en la mañana me notificaron algunos animales del pueblo que escucharon ruidos extraños cerca de sus casas. Además, una pareja de viejos osos vieron algo o alguien merodeando cerca de su jardín. Y tercero, este caballo que no sabe ni siquiera usar un tenedor. Sequé mis patas mientras Aldara se recargaba cómodamente en el lavabo para poder seguir su plática. Por eso llegué tarde esta mañana y cuando toqué tu puerta y no contestaste, pensé lo peor. Qué bueno que siempre llevo conmigo una copia de la llave de tu casa o hubiera destruido tu puerta. Ella rió cansada. Perdón por actuar muy paranoica o agresiva con ese caballo, es solo que... No sé por qué mi instinto me dice que es peligroso a pesar de que aparenta no tener cerebro. A ver, es grande y fuerte, digo. Aldara comentó lo último para quitar el ambiente pesado, pero yo seguía preocupado por ella. No tienes por qué disculparte, Aldi, me imagino que debes estar muy estresada por todo esto. Y no te preocupes, sé que solo estás tratando de protegernos y lo aprecio mucho. Acaricié su hombro para consolarla. También aprecio que no destruyeras mi puerta. Sonreí nervioso. Y te entiendo. Él sí es muy raro. Ella me miró un poco confundida. Es como si hubiera olvidado no solo sus recuerdos, sino cosas muy básicas como comer o hablar. Pero me he dado cuenta la rapidez con la que aprende las palabras después de repetirlas, y las usa como si supiera para qué sirven. Miré al caballo, quien seguía prestando atención a los gemelitos. ¿Tal vez repetir las palabras le ayuda a recordar a cómo usarlas? Yo también no estoy muy segura, pero sí sé que el hacer cosas cotidianas ayuda a recuperar la memoria en animales con amnesia. Dijo lo último como si supiera de lo que hablaba. ¡Oh, no sabía eso! Parece que sabes más que solo chistes malos y apodos ridículos, Pantera sabelotodo. Le mostré la lengua y reí un poco. Tomé los platos mojados y comencé a secarlos con un trapo mientras seguíamos con la plática. Sí, sé unas cuantas cosas sobre la amnesia. Oh, ella se veía algo incómoda por mi comentario. Jean, ¿hay algo que tengas que decirme de ayer? Aldara me miró algo preocupada. Ya sabes, en la colina y... ¡Perdón! La interrumpí. ¿Ah? Perdón por haberte gritado y también por las groserías que dije por estar molesto. No debía hablarte así. Bajé mis orejas demostrando lo apenado que estaba. ¡Ah! ¿Eso? ¿Nada más? Me preguntó mirándome un poco inquieta.
Seguí secando los platos mientras pensaba en qué más sucedió ayer. Creo que no. Escuché al Dara suspirar. Volvió a suceder. ¿Ah? Juré escuchar que murmuró algo. ¡Nada! No tienes nada de qué disculparte. Al contrario, debería disculparme yo. ¿Por qué? Le pregunté secando el último plato. Porque tenías razón. A pesar de que no confié en ese caballo, es mi deber ayudar a todos los animales sin importar qué. Ella me tomó del hombro. Estoy orgullosa de ti, duendecillo. Lograste hacerme entrar en razón y salvaste a ese caballo. ¡Lo salvamos! ¡También date crédito! ¡Aww! Aldar agarró mi mejilla y la sacudió. ¡Oh, qué lindo gatito modesto! Dijo con un tono cursi y muy fingido. ¡Deja de molestarme! Gruñí un poco ruborizado. Ay, la verdad, esa expresión es la de una reina. Aldara soltó mi mejilla. Pero hablando en serio, estoy muy orgullosa de tu determinación. Es la primera vez que te veo muy firme y decido en ayudar a alguien. Me sonrió. ¿Eso significa que puedo hacerme cargo del señor caballo? La sonrisa de Aldara desapareció al instante. Vaya, no. ¿Por qué no? Porque yo lo digo. Vamos, Aldara, yo soy lo suficientemente capaz de manejar esto. Además, sé que ya tienes muchos problemas que resolver en el pueblo como para tener que lidiar con otro más tú sola. Ella seguía sin verse convencida. Tomé su pata para llamar su atención. ¡Los ojitos! ¡Los ojitos! Déjame ayudarte con algo, por favor. Usé la mirada más adorable para convencerla. No me mires de esa forma. No sé de qué me estás hablando. La carita como la del gato con botas. Tú puedes... La seguí mirando exactamente como ella no quería. Ella inhaló mucho aire y lo sacó. Please. Entonces, algo se le ocurrió a la pantera porque ella me sonrió muy maliciosa. Bien, tú ganas, te dejaré hacerte cargo. Pero, únicamente si aceptas mis condiciones. Bueno, tragué saliva y asentí muy determinado. Aldara alzó su pata, la colocó entre nosotros y alzó un dedo. Número uno, vas a informarme todo lo que suceda. Quiero escuchar hasta el más mínimo detalle de lo que este caballo haga. Si recuerda algo o si empieza a comportarse extraño. Y lo más importante es saber por qué te conoce. Ella alzó dos dedos enfrente de mis ojos. Número 2. Vas a empezar a entrenar conmigo a partir de la siguiente semana. Necesito que estés en forma y sepas cómo usar una espada para defenderte en casos de emergencia. Eso me dejó preocupado. ¿Entrenar? ¿Usar una espada? ¡Pero solo soy un patético gato escuálido! ¡No estoy hecho para eso! Pero tengo que hacerlo si quiero serle de ayuda a Aldara y al señor caballo. Aldara alzó el tercer dedo. Y número 3. Cuando estemos entrenando, me vas a llamar Pantera Preciosa. ¡Oh! Pff, ¿estás jugando? Aldara me miró seria cuando notó que casi soltaba una risa por el apodo. ¡Acepto! Contesté como un guardia a su capitán. Bien, espero que sobrevivas a mi entrenamiento. Adiós, pantera preciosa. Ella sonrió muy desafiante y luego se dirigió hacia el comedor con los demás. ¡Pan comido! Tragué duro y le seguí el paso. Hola, chicos, ¿cómo les va? Es hora de retirarme, dijo tomando sus cosas. Adiós, Aldara, que tengas mucho éxito. Jaden le sonrió. Matthew tomó una hoja de papel y se acercó a Aldara. ¡Antes de irte, mira esto! ¡It's so cute! ¡Es tan adorable, por Dios! ¡Eres tú y yo en nuestra boda! ¡Ese soy yo cargándote con mis enormes músculos! Matthew sonrió muy orgulloso de su creación. ¡Oh! Gracias, Matthew. Es muy... inspirador. Ella rió un poco incómoda. ¿Por qué me veo así? Aldara revolvió el cabello del zorrito mientras guardaba el dibujo. ¡De nada, futura esposa! ¡Mucho éxito y derrota a muchos villanos! ¡Ah, oh, eso es tan adorable, honestamente, que alguien pueda... Miren, porque sé que hay personas
que en verdad una mujer así, como es Aldara y demás, no le ven el atractivo físico. Excuse me, moi, pero she's a queen. El zorrito la abrazó y luego retomó su asiento para seguir con sus garabatos. Mucho éxito, Aldara. ¡Oh! El caballo dijo repentinamente mientras le sonreía a la pantera. Sí, gracias. Aldara miró al caballo con los ojos entrecerrados y luego le hizo una señal de te vigilo con sus dos dedos. El caballo repitió la seña. Te voy a ma... yo te acompaño a la salida, Aldi. Eso. Vamos a hacer paz. Empujé a la pantera antes de que empezara una pelea. ¡Ay, Dios santo! Aldara rezongó molesta. Cuídate mucho, Aldi. Le sonreí para disipar su mal humor. Gracias, lo tendré. Coloqué mi pata en su brazo. Gracias por confiar en mí. Ella me sonrió y abrió la puerta. Pero recuerda, notifícame todo. Ella sonó muy demandante. ¡A sus órdenes, pantera preciosa! Dije actuando como uno de sus guardias. Aldara rió y negó con la cabeza. Trataré de investigar algo acerca de ese caballo. Por mientras, mantengámoslo en secreto para no alterar a los animales de la aldea. Yo asentí. Cuídate mucho y a esos dos también. Ella se refería a los gemelos. Querrás decir a esos tres, ¿no? Me burlé. Ella me miró molesta y con ojos caídos. Nos vemos. Ay, que ya nadie acepta las bromas. Aldara cerró la puerta. Mal chiste. Bien, ya casi es hora de abrir. Iré a revisar a los tres. ¡Ah! Me asusté al ver al caballo parado detrás de mí. ¡Ey! ¿Cómo te sientes? Justo iba a checar cómo estaban ustedes tres. Le sonreí. What is it? ¿Qué te pasa? ¿Por qué tan inquieto? El caballo me miró muy incómodo. Además, noté que sus piernas estaban tratando de cruzarse y se veían algo temblorosas. Me siento raro. Espera, tiene ganas de ir al... El caballo se acercó un poco más a mí, esperando que lo ayudara. ¡Oh! Que creo que bebiste demasiada agua. Me imagino que quieres ir al baño, ¿no? Reí un poco nervioso. Baño. El caballo repitió la palabra y luego movió su cabeza de arriba abajo. Bien, sígueme. Ambos caminamos hacia mi cuarto. Una vez llegamos al baño, abrí la puerta y miré al caballo. ¡Adelante! El caballo miró al baño y luego me miró a mí muy confundido. Oh, no. ¿También olvidó cómo ir al baño? ¿Ahora qué hago? A ver, esto parecerá un poco curioso, pero en verdad hay ciertas personas que cuando ganan amnesia, por los motivos que sea, se olvidan de las cosas más básicas. ¿Sabes cómo orinar? No sé, tal vez debería venir naturalmente, ¿no? Pregunté, deseando que me dijera sí. No. Esto va a ser terrible. Contestó casi inmediatamente. Por supuesto que no sabes. Esto es fantástico. Simplemente... ¡Ah! Tranquilo, Jean. No queda más remedio que improvisar. Tú puedes hacerlo, Jean. No creo que sea tan difícil. Miré al enorme caballo que me miraba con preocupación. Esto será un completo desastre. Bien. ¿Te sientes así porque tomaste mucha agua? El agua se acumula dentro de tu cuerpo. Entonces tienes que orinar para desecharlo. ¿Por qué le estoy explicando todo esto? ¡Esto no le va a servir para poder orinar! El caballo ladeó su cabeza. Y se desecha por medio de... ¡Esto es muy incómodo! Verás, tienes una cosa entre las piernas. Ya, lo cual siendo un caballo... I'm very sure that speak. Justo debajo de tu ropa interior... Mi rostro estaba a punto de cambiar a color rojo permanentemente. El caballo miró hacia su entrepierna y estiró su pantalón para ver qué había debajo de él. ¡Oh, esta cosa! El caballo sonó un poco sorprendido. ¡Sí, sí! ¡Eso! Estoy muriendo de vergüenza. ¡Pues bueno! ¿Te vas a parar enfrente del retrete? Apunté al retrete para que supiera a qué me refería. Entonces... Esa cosa entre tus piernas la vas a sacar y... ¡Hostia! ¡Son rosas aparte! ¡Son rosas! Hostia, esto me recuerda como el episodio de Bob Esponja.
Noté que el caballo comenzó a bajar lentamente su pantaloncillo mostrando su ropa interior. ¡No! ¡No lo saques ahora! Grité tapándome la cara rápidamente. ¡Súbete los pantaloncillos otra vez, por favor! Ay, quedé un momento con la cara tapada y luego separé mis dedos para poder ver entre ellos. El caballo ya tenía sus pantaloncillos en su lugar. ¡Gracias! Ahora, párate enfrente del retrete. El caballo me hizo caso y se colocó donde le dije. Bien, cuando cierre la puerta vas a sacar tu cosa y luego... deja salir el agua. ¿Entendiste? El caballo me miró y asintió. ¡Gracias, dioses! Suspiré aliviado. Ah, y cuando termines tienes que jalar esa palanca. Apunté a la palanca del retrete. Y también, tú sabes, no olvides guardar esa cosa. The thing, you know. El caballo movió su cabeza de arriba abajo más apresurado y con las piernas temblando. ¡Oh, disculpa! ¡Te dejo hacer tus necesidades! Cerré la puerta del baño y suspiré cansado. Esto es lo más difícil que he tratado de explicar a alguien. ¡Oh, Dios! No puedo creer que casi se desnuda enfrente mío. Mi cara se pone roja con solo pensar en la imagen del caballo en calzoncillos. ¡Qué ropa interior más extraña! El color era muy vibrante. No creo que vendan ese tipo de ropa en este pueblo. ¿Por qué alguien como él compraría ese tipo de ropa? ¡Oh! ¡Jin, deja de pensar en sus calzones! Desde luego, ¡olvida eso! Espero todo salga bien con... ¡Jin! ¡Ah! La voz de Jaden me sobresaltó. ¡Oh, Jaden! Le sonreí un poco nervioso. Disculpa si te interrumpí. ¡No te preocupes! Solo le mostraba al señor dónde estaba el baño. Reí tartamudeando un poco. ¿Por qué estás muy rojo? ¿Te sientes mal? ¿Tienes fiebre? Pobre criatura, esa inocente como este. El zorrito se veía muy preocupado. ¡Oh! Es que hace mucho calor aquí. Pasé mi pata por mi frente para quitar gotas imaginarias. Obviamente Jaden no se va a tragar esa terrible actuación. ¿Hay algo que querías decirme? Rápidamente desvié el tema. Oh, claro, ¿necesitas que te ayude con algunas cuentas hoy antes de que abras el restaurante? El zorrito preguntó con la esperanza de ayudar. ¿Cuentas? Lo siento, no logré juntar mucho ayer como para que me ayude. Detuve mis palabras repentinamente. Espera, creo que sí necesitaré tu ayuda. Caminé hacia mi ropero y saqué la bolsa del dinero que Cilialis me entregó ayer. Ten, ¿puedes contar todo esto? Le entregué la bolsa de a Jaden. El zorrito me miró confundido y abrió la bolsa. Jin, son demasiadas monedas de oro. ¿Quién te dio todo esto? Jaden casi dio un salto de asombro cuando vio el contenido. Te digo después. Realmente no quería decirle quién me mandó el dinero. ¿Podrías contar todo y solamente agarrar lo necesario para cubrir los gastos? El zorrito comprendió que yo no quería seguir hablando del tema. Claro, lo haré. Agarró la bolsa firmemente. Muchas gracias. Le sonreí. En un momento voy con ustedes. Esperaré al señor para preguntarle algunas cosas. ¡Ah! That was scary. Jaden asintió y tomó rumbo a la cocina. Luego de un momento escuché la puerta del baño abrirse. Eso es que ya está bien. El caballo salió con una sonrisa de satisfacción. ¡Ey! ¿Salió todo bien? El caballo asintió lentamente sin quitar esa sonrisa tonta que tenía. Me alegra. ¡Qué alivio! Oh, ¿lavaste tus patas? ¡Tienes que lavarte las patas, guarro! El caballo me miró confundido. Bien, te enseño. Caminé hacia el lavabo de mi baño y agarré el jabón. Mira, justo así. Abrí la llave y comencé a crear espuma con jabón. Al ver esto, el caballo se acercó a mí rápidamente, tomó el jabón e hizo lo mismo que yo con sus patas y... ¡Por Dios! ¡No, hombre! ¡Por Dios! ¡Se metió a la boca el jabón! ¡No! ¡No te lo comas! Hizo un gesto de asco muy tonto. ¡A ver!
El caballo se me quedó viendo de una forma peculiar mientras reía. Oh, perdón por reírme de ti. Es que me gustó tu expresión. Dije un poco apenado. Ah, digo, gustarme de que fue gracioso. No, como gus... Me gusta cuando ríes, Jean. Ah, oh, su comentario me sobresaltó y sentí mi cara arder. Salud. Terminemos de lavarnos las patas. Corté el tema de la conversación con una risa nerviosa. El caballo asintió. Al menos una emergencia evadida. Bien, ahora que ya puede comunicarse un poco mejor, podría preguntarle cosas para refrescar su memoria. Eso se ve una buena idea. Vale, preguntarle cómo se siente. Vamos a empezar lento. ¿Cómo te has sentido hasta ahora? ¿Te duele algo en tu cuerpo? ¿Something? El caballo tocó algunas partes de su cuerpo y me miró negando con la cabeza. Eso es muy bueno. Me alegra de que no te sientas herido. Le sonreí. ¿Y tú te sientes bien? Me preguntó ladeando un poco su cabeza. Sí, también me siento bien. Gracias por preguntar. Me alegra que no te sientas herido. El caballo me sonrió. ¡Ah, está imitándome! ¡Qué lindo! Preguntarle si recuerda algún conocido o amigo, ya. ¿Puedes recordar algún amigo o alguien cercano? El caballo me miró un poco confundido. ¿Amigo? ¡Sí, ya sabes! Alguien que se preocupa por ti. Se ayudan entre sí y creo... ¡Ríen juntos! Nunca me di cuenta lo difícil que es explicar algo tan simple como eso. Oh. En realidad la amistad es algo más complejo. El caballo parecía haber entendido bien mi explicación tan rara. ¿Eres mi amigo, Jean? El caballo me tomó por sorpresa. Sí, sí, claro. Eso es un sí. Sí, sí, creo que ya somos amigos. El caballo me sonrió muy contento de mi respuesta. Vale, y solo queda preguntar si recuerdas su nombre. ¿Ya puedes recordar tu nombre? ¿Anything? El caballo ladeó sus labios tratando de pensar en algo. De pronto, sus ojos se abrieron como si hubieran recordado algo. Mi nombre es Hans, el heroico. Dijo haciendo la pose triunfal de Matthew. ¿Cuántas ideas le metió ese pequeño zorrito al señor? No, ese no es tu nombre. Reí un poco por la pose ridícula que estaba haciendo. Ese es el nombre del personaje de los cuentos de Matthew. El caballo quitó su pose y bajó la cabeza derrotado. ¡Oh, no te desanimes! Ya pensaremos en algo. Son niños, no le tome mucha molestia eso aún así. El caballo recuperó su postura y asintió. Bueno, creo que eso es todo lo que se me ocurre preguntarle. Así que en resumen, no descubrí absolutamente nada sobre el caballo. Damn. Wow, quería al menos saber su nombre para dejar de decirle señor caballo o el caballo. ¿Puedo intentar seguir? De pronto el caballo comenzó a mover su espalda y hacer gestos incómodos. Noté que trataba de alcanzar algo con sus patas en su espalda, pero debido a la musculatura de sus brazos, él no podía llegar a ese punto. ¿Todo bien? ¿Te duele algo en la espalda? Me acerqué un poco a él. Sí, siento algo extraño en mi espalda. ¿Quieres que eche una ojeadita? El caballo seguía tratando de alcanzar eso extraño. Oh, ¿sientes picazón? Él asintió tan rápido como escuchó la palabra picazón. Déjate ayudo con eso. Me coloqué a un lado del caballo y comencé a rascar su espalda con mis garras. Pude saber el punto exacto donde le picaba gracias a su rostro que delataba lo satisfecho que estaba. Después de un rato, el caballo volteó totalmente su cuerpo para que observara toda su espalda. Más. Observé la espalda del caballo, era ancha y musculosa. ¿Te pica mucho la espalda? Sí, me pica mucho. Con ese tono de voz muy sobreactuado, puedo reconocer que está mintiendo y mintiendo muy mal. Bueno, está bien si quiere que le siga rascando. No me molestaría tocar un poco más su enorme espalda. Estos dos, no digo nada. Tragué duro y coloqué ambas patas en su espalda. Lentamente pasaba mis garras por su amplia espalda alta. Su espalda es muy firme al tacto, ni siquiera tiene que poner fuerza para notar los músculos que se ven a simple vista. Además, tiene varias cicatrices esparcidas por toda su espalda. ¡Wow! Él realmente es un guerrero. Y uno muy ardiente. ¡Ay, Jane!
Sacudí mi cabeza para quitar esos pensamientos intrusivos. La cola del caballo se movía como un látigo cada vez que pasaba mis patas por un lugar placentero para él. Continué mis caricias hacia su espalda baja y... ¡Ah! Mi sorpresa fue grande cuando encontré una cicatriz muy peculiar. ¿Ah? Esta tiene letras muy visibles, como si la intención fuera crear una palabra con la herida. Esto dice... ¡Blas! ¡Blas! El caballo volteó su cuerpo para verme, pues llamé su atención con mi grito. Tienes un nombre escrito en tu espalda, dice Blas. ¿Ese es tu nombre? Blas. ¿Lo es? El caballo se quedó quieto un momento para asimilar el nombre. Entonces él asintió confirmando mi pregunta. Es mi nombre. Rápidamente tomé ambos brazos suyos. ¡Sí! ¡Al fin sabemos tu nombre! ¡Logramos saber algo de ti! Sin darme cuenta, yo estaba dando pequeños saltos con mis patas, tocando sus brazos. ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Me emocioné un poco! Lo solté y me reí un poco ruborizado. ¡Vamos a la cocina a contárselo a Matthew y Jaden! El caballo asintió muy contento. Creo que le contagió un poco de mi emoción. Eso es bueno. Los dos caminamos hacia la cocina, donde Jaden contaba el dinero cuidadosamente y Matthew seguía jugando con sus hojas y crayones. El caballo se acercó a los gemelitos. Me llamo Blas, mucho gusto. El caballo hizo la misma pose triunfal de hace un momento. Mucho gusto, Blas, yo me llamo Jaden. La pose del caballo tomó por sorpresa al zorrito. ¡Y yo, Matthew! ¡Qué buena pose de héroe, señor Blas! Ahora que sabes tu nombre puedes ser Blas el valiente y yo Matthew el maestro del sigilo. Voy a dibujar nuestras armas. Qué lindos, por Dios. Blas asintió con la cabeza a Matthew y se sentó cerca de él para verlo dibujar. ¿Me puedes ayudar a comprobar todo, Jean? El zorrito llamó mi atención con un poco de pena. Por supuesto que sí. Ocupé el asiento que estaba en medio de Blas y Jaden. Tomé la pata del zorrito, como siempre, y él me sonrió un poco apenado. Jaden tenía varias monedas de oro apiladas, supongo que para llevar un orden. Pero a pesar de eso, noté que la bolsa no se veía ni a la mitad de su contenido. ¿Cuánto dinero me habrá entregado Ciliaris? Me pregunté al pensar que era una cantidad exagerada. Traté de no enfocarme en las monedas y miré todas las cuentas que Jaden había escrito para distraerme. Nuevamente, no entiendo ni una pizca de lo que Jaden escribe en esos papeles. ¡Oh! ¡Jaden! Creo que te equivocaste en este número de aquí. El zorrito rápidamente checó donde yo le indicaba y al instante me miró casi horrorizado. ¡Tienes razón! Jaden no dejaba de mirarme con cierta sorpresa. ¿Cómo supiste? Quedé sin palabras, pues ni yo creía en lo que ocurrió. ¿Ah? ¿Cómo es que puedo...? Grité luego de sentir que alguien tomaba mi pata. Miré hacia donde estaba Blas. Él tenía mi pata entrelazada con la suya. ¿Qué estás haciendo? ¿Oli? El caballo miró a Jaden y después a mí sin decir nada. ¡Está copiando lo que hago con Jaden! Ambos zorritos nos miraron con cierta confusión. Creo que mi grito los asustó. No se preocupen. A veces el señor Blas copia acciones para refrescar su memoria. De nuevo mi cara comenzó a arder de vergüenza. ¿En serio? ¡Déjame intentar! ¡Mírame, señor Blas! ¿Qué están haciendo estos dos? El zorrito hizo un gesto chistoso a Blas y él lo copió. Luego el zorrito metió su dedo a su nariz y el caballo también. ¡Chicos! Deja de hacer que el señor Blas copie tus tonterías, Matthew. El zorrito regañó a su hermano. ¡Pero es divertido! Matthew rebotaba en su silla por la energía que siempre tiene. ¡Oh, no! ¡Blas imitó a Matthew! Pero su tamaño lo hacía rebotar con más fuerza en mi silla y... Ahí se murió la silla. Mi silla de madera se hizo pedazos debido al tamaño y fuerza de los sentones de Blas. El caballo cayó boca arriba con los brazos extendidos y una expresión de mareo. ¡Blas, ¿estás bien? Traté de ayudarlo a levantarse. ¡Matthew! Jaden miró muy molesto a su hermano. ¿Qué? ¡No es mi culpa que las sillas no aguanten el peso de un superguerrero! ¿Esa excusa otra vez?
¡Matthew, el maestro del sigilo, escapa! El zorrito corrió hacia el restaurante. ¡Regresa aquí, discúlpate con Jean y el señor Blas! Jaden corrió tras su hermano. ¡Mi silla! Lloré internamente mientras levantaba a Blas. ¡Vaya hombre, la silla! Rip Silla fue un buen amigo y compañero. Después de recoger y tirar los pedazos de mi difunta silla, todos nos preparamos para abrir mi restaurante. Los gemelitos atendían a los pocos clientes que llegaban. Bien, un poco de pimienta a esto, dos tomates, una pizca de orégano. Mientras, Blas solo estaba parado en la cocina observándome preparar platillos. Supongo que no quiere sentarse por miedo a romper otra silla. Noté que salivaba un poco mientras me veía poner los ingredientes a las cosas. ¿Quieres probar? El caballo se acercó a mí a la velocidad de la luz. Sí, él realmente quiere probar. Agarré con una cuchara un poco del estofado que estaba preparando. Le soplaré un poco porque está muy caliente. Soplé hasta asegurarme de que te estuviera tibio para el caballo. Ten. Traté de entregarle la cuchara, pero Blas acercó su cabeza para comer el estofado mientras yo seguía agarrando la cuchara. El caballo degustó el estofado con una sonrisa placentera en su rostro. ¿Qué tal? Pregunté un poco nervioso. Delicioso. Dijo relamiéndose los labios. Ah, gracias. Me ruboricé un poco. Ya cásense, ¿no? De repente, Blas me arrebató la cuchara. ¡Más! ¡No, espera! ¡Eso es de un cliente! ¡Ay, no! ¡Blas, hombre! Tengan mucho cuidado de regreso, ¿ok? Abrí la puerta de mi restaurante. ¡Oh, ya ha pasado el día! ¡Lo tendremos, Jean! El zorrito tomó la pata de su hermano. ¡Adiós, Blas el valiente! Matthew se despidió con su pata al caballo. ¡Adiós, Matthew, maestro del sigilo! ¡Adiós, Jaden! Se despidió de ambos zorritos. Matthew rió entre dientes orgulloso porque el caballo usó su nombre heroico. Jaden rodeó sus ojos. Adiós, señor Blas, fue un gusto conocerlo. Se despidió muy educadamente. Oh, antes de irse, quiero darles algo. Tomé algunas monedas de oro de la bolsa que contó Jaden. Tengan, muchas gracias por su ayuda. Le entregué a cada uno una moneda de oro. ¡Wow! ¿Estás seguro, Jean? El zorrito se veía un poco preocupado. ¡Sí, dinero! Jaden miró a su hermano con los ojos entrecerrados. Toma, Jean, te devuelvo la moneda por haber roto tu silla. Dijo muy desanimado. No te preocupes, eso fue un accidente. Puedes quedarte con la moneda. Le sonreí. ¡Sí! ¡Al fin podré comprarme una espada y armadura para matar villanos! Miré a Jaden un poco asustado. No dejes que compren nada de eso. Sí, por favor. Jaden asintió. Y esto es para tu mamá. Le entregué 3 monedas más a Jaden. Jean, esto es demasiado. Tú puedes necesitar esto para el... Tranquilo, no pasa nada. Ya me ayudaste separando lo necesario para mi restaurante y aún así queda mucho dinero. Interrumpí al zorrito antes de que se preocupara más. Está bien, muchas gracias. Le sonreí, poniendo mi pata en su cabeza y revolviendo un poco su cabello. ¡Vámonos, Matthew! ¡Adiós! ¡Qué par de locuelos! ¡Pero cuánto los quiero! Una vez que los gemelitos se fueron, Blas y yo nos dirigimos hacia la cocina. Estaré aquí limpiando todos los trastes sucios. Si quieres, puedes ir a mi habitación para descansar un rato. Bueno, eso no fue tan difícil. El caballo asintió y se dirigió hacia mi cuarto. Bien, a limpiar. Tra la 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 la, limpiaré, 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 la 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 la. Me pregunto si sucederá alguna cosa como chamuco, wea, ya saben cómo suelen hacer. ¡Fiu! Todo limpio. Sequé mis patas con una toalla seca. Miré hacia la ventana viendo las estrellas y algunas lámparas de la calle. Supongo que Aldara no vendrá hoy. Espero que esté bien y logre resolver todo. Hoy fue un día muy extraño debido a Blas, pero al menos todo está bajo control y no hubo heridos. Bueno, sin contar mi silla. Dejando eso de lado, es bueno que esté recuperando su forma de comunicarse y su nombre. Y hablando de él, creo que es hora de ir a revisar cómo es... Oh, what was that? Un sonido en mi restaurante me detuvo de ir a mi habitación. Me dirigí hacia el restaurante y comencé a prender las velas con una que ya tenía encendida.
Traté de buscar el origen del sonido, pero al parecer todo estaba en orden. Tal vez fue mi imaginación. ¡Jin! ¡Ah! Blas apareció repentinamente dándome un susto. ¡Blas! ¿Todo bien? ¿Qué pasa? El caballo negó con la cabeza. Me siento raro. ¿Qué? Dijo para luego dar un gran bostezo. Creo que ya debes tener sueño. ¿Sueño? Repitió la palabra. Igual yo me siento un poco cansado. ¿Qué te parece si vamos a dormir? Blas asintió lentamente y frotó sus ojos con sus patas. Creo que se está quedando dormido. Pobre criatura. Ambos caminamos hacia mi habitación. Blas bostezó una vez más mientras se sentaba al borde de mi cama. Abrí mi armario para volver a sacar las mantas que pondré en el piso para poder dormir. Además, saqué una extra para Blas. Toma. Le di la manta y él la agarró con ambas patas. Por si te da frío. Blas me miró un poco confundido. ¿Solo tienes que extenderla así? Extendí la sábana en el piso. Y obviamente en tu cuerpo, no en el piso. Reí un poco. El caballo asintió y colocó las mantas a un lado de él. Caminé hacia mi armario y saqué mis prendas para dormir. Entré a mi baño y me cambié rápidamente. Cuando salí, Blas estaba acostado de lado mirando hacia donde puse mi cama improvisada. Noté que el caballo volvió a bostezar. ¿Por qué no duermes? Estaba esperándote. Me ruboricé un poco al escuchar eso, pero luego entendí algo. No sabes cómo dormir, ¿verdad? Sonreí un poco forzado. Blas negó con la cabeza. Es muy sencillo, solo tienes que cerrar los ojos y relajarte. Dije mientras me acostaba en el piso. Así. Cerré los ojos y fingí roncar por un momento. Abrí los ojos al escuchar al caballo reírse. Oh, me gusta cuando ríe también. ¿Ya sabes cómo dormir ahora? Blas asintió. Entonces él estiró su pata hacia mí. ¿Agarrar mi pata? ¡Oh! ¿Ice? ¿Kings? ¡Ice, por Dios! Mira qué romanticones ya. Creo que se refiere a cuando agarré su pata esta mañana. ¡Oh! ¡No es necesario agarrar nuestras patas para dormir! Blas ladeó un poco su cabeza. ¡Buenas noches! Rápidamente me oculté debajo de mis sábanas mientras fingía roncar. Entonces sentí como Blas ponía su pata encima de mí. ¿Qué está haciendo? Me asomé por debajo de las sábanas. ¿En serio no necesitamos hacer...? Detuve mis palabras cuando noté que Blas ya estaba dormido. Él dejó su pata encima de mi pecho. Miré su rostro y no pude evitar pensar en lo tierno y guapo que luce. Creo que no me molesta que sea su pata en mi pecho, de alguna manera. Me hace sentir seguro. Realmente se siente diferente cuando duermes junto a alguien. Nunca sentí ese tipo de calidez que siento con Blas. ¿Por qué siento esto solo con él? ¿Por qué...? Sacudí mi cabeza para dejar de sobrepensar todo. A dormir. Mañana tengo que seguir ayudando a Blas a recuperar su memoria. ¡Bien dicho! Cerré los ojos, aún sintiendo esa extraña sensación de comodidad. Pero creo que podría acostumbrarme a ello. Buenas noches, Blas. ¡Es increíble lo con el... No. No. ¡No! Muchas gracias por jugar la Buell 2 de Unveiling. Agradecemos a todas las personas que participaron e hicieron posible la creación de Unveiling. Puedes ver a cada uno de los que participaron en acerca de en el menú. ¡Oh, fucking damn! Yo ya estaba súper centrada. Estaba súper centrada porque no lo armas. ¡Oh, damn! Bueno, a ver, it's fine. Esto iba a pasar tarde o temprano. It was gonna happen. Hay que ser honestos. Iba a pasar después de todo. God damn it. Bueno, y un gran agradecimiento a nuestros Patreons. Sigan apoyando, cositas guapas. Keep doing that.
Si quieres ayudarnos a seguir sacando más contenido y mejorar la Visual Novel, apóyanos en Patreon. Hay recompensas a los que aporten más para el proyecto, como agradecimientos personalizados con un dibujo de tu fursona, OC y la aparición de tu personaje en un pequeño rol o en los fondos de la Visual Novel. Abriremos los espacios poco a poco, así que solo habrá un límite muy pequeño para los tiers. Ya saben, si quieren, ya saben lo que hacer. Síguenos en Twitter para estar al tanto de las actualizaciones. ¡Hasta pronto! No puede ser. ¿Ya? ¡Tan pronto! Ay, weón, con todo lo que pusieron, con todas las cosas chulas que pusieron, realmente estaba esperando que aún hubiera un poquito más. Ay, es que triste. Bueno, a ver, son cosas que pasan, son cosas que pasan. A fin de cuentas, aún siguen actualizando el juego. Pero ya como de costumbre, con todo lo que se ven muchas mejorías, se ve increíble. Tengo... me gusta la especie de conexión, relación que se va formando entre Blas y el protagonista, debo decir. Y es que todo esto se ve muy prometedor, honestamente, que me estoy preguntando a qué rumbo va a ir la historia, dónde se va a dirigir. Ya que se nota que el protagonista tiene algo, ha habido un suceso que lo ha traumatizado terriblemente y no tiene recuerdos sobre ello y ahora se encuentra con alguien que creo que en cierta forma está en la misma situación que él, de lo que él pasó en un tiempo atrás. So, me da mucha curiosidad de cómo va a ir rondando todo esto. Anyways, como de costumbre, muchas gracias, cositas guapas, por habernos acompañado en esta build. Para estos videos, honestamente, significa mucho para mí vuestra compañía y amor, todo vuestro apoyo. Del mismo modo, muchas gracias a los miembros que ayudan muchísimo a que continúe en adelante. Los super gracias y demás, todo lo que amamos hacer de corazón, de veras. Y desde luego, nos vemos entonces para el próximo episodio. Y muchísimas gracias a todos los comentarios, los creadores, etcétera. Podría gastarme el día entero dando gracias a todo el pinche mundo. Muchas gracias de veras por todo vuestro apoyo y cariño. Y nos vemos para el próximo episodio. Quiero escuchar sus comentarios diciendo qué opinan de todo esto. Y de nuestro nuevo personaje. Les adoro. Bye bye.